La reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo concluyó este martes aquí en el Palacio de Convenciones de La Habana. Durante esta jornada, los participantes recibieron información sobre la actualización del modelo económico cubano, el papel de la CELAC y su importancia para la unidad y la integración de la región. En horas de la tarde, tuvieron un intercambio con los familiares de los cinco héroes cubanos prisioneros en Estados Unidos y aprobaron la Declaración de La Habana, así como el documento base que se presentará en el próximo encuentro del Foro de Sao Paulo sobre los resultados de esta reunión de trabajo, Walter Pomar, secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, ofreció declaraciones a la prensa. La reunión fue muy exitosa. Tuvimos además muchas informaciones sobre los procesos que están en curso acá en Cuba y también una información sobre la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y hicimos el debate que estaba planificado. Fue una reunión con una participación muy importante de partidos y organizaciones de toda la región. Yo creo que cumplió su papel y esto nos deja muy confiantes que el décimo nono encuentro del foro va a ser también un suceso. La reunión del grupo de trabajo del foro de Sao Paulo se pronunció también por el apoyo a movimientos sociales y de izquierda como la revolución bolivariana de Venezuela y el próximo proceso electoral en Honduras. La solidaridad con Venezuela no es un hecho simplemente de la solidaridad de una gente ajena al proceso venezolano, sino que todos los movimientos sociales todos los partidos de izquierda son arte y parte en lo que es el proceso revolucionario bolivariano. No podemos hablar incluso ya en términos que no sean de la unidad y de la fraternidad entre los, entre los miembros del, del Foro de San Pablo. Y las declaraciones y las decisiones del Foro de San Pablo son muy importantes. Muy importantes en julio del, del 2012 con el presidente Chávez. Estaba vivo todavía el presidente Chávez. Muy importante la decisión del foro de Sao Paulo eh, cuando parte el presidente, que nos va. Muy importante en su declaración de apoyo y restricto a la candidatura de Nicolás Maduro y lo que está sucediendo hoy en La Habana. Esto es un esfuerzo fundamental que vienen haciendo nuestros partidos y organizaciones de izquierda organizaciones progresistas del continente, para ir consolidando la conciencia de unidad, para que respeten la voluntad soberana de los pueblos en las urnas, como el caso de nuestro hermano pueblo de Venezuela, para acompañar a nuestros pueblos en los próximos procesos políticos de amplia base social, para poder llegar a los espacios de poder. Y comenzar a convertir la política en un instrumento de transformación, en una herramienta de transformación a favor de nuestros pueblos. Y para acompañar en seguimiento al pueblo hondureño nuestro proceso electoral, que el próximo 24 de noviembre las fuerzas en resistencia convertidas en partido con la candidata Xiomara Castro de Zelaya llegaremos nuevamente, a, con el favor de nuestro pueblo, a derrotar el golpe de Estado. Del 28 de junio de 2009. La manera de continuar en este sendero que estamos siguiendo exige la más profunda unidad de los pueblos, de los movimientos sociales, de los partidos y de los gobiernos progresistas y izquierdas de la región. El 19 encuentro del Foro de Sao Paulo se realizará del 31 de julio al 4 de agosto próximo en esa ciudad brasileña.